Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Si ustedes han leído el título del programa, nosotros les preguntamos que si conocen lo que es un haiku. Yo, sinceramente, no lo he conocido hasta hace muy poquito tiempo. Pero nos lo va a contar todo Juan Manuel Martínez Albert. Juan Manuel, muy buenos días. Buenos días y gracias por invitarme al apasionante mundo de la radio. No, gracias porque tú nos metas en este extraordinario mundo que es el del haiku y que de alguna forma es un gran desconocido. Si me permite un segundito, te voy a presentar. Juan Manuel Martínez Albert es ingeniero, diplomado en relaciones laborales y licenciado en ciencia del trabajo. Profesionalmente es catedrático de matemáticas y director del IES, La Torreta de Elda. Fue concejal de desarrollo económico en el Ayuntamiento de Petrer en el año 1991 hasta el 95. Es promotor, junto a Joaquín Samper Alcázar, del Museo del Calzado de Elda, que se creó en 1984, y del Concurso Internacional de Jóvenes Modelistas del Calzado. Claro, nos comenta que le gusta, como a todos los abuelos, abrazar a su nieto Eric y, una cosa curiosa, podar pinos en invierno. Actualmente es presidente de la Asociación de Escritores Gramática Parda y, además de haikus, escribe crítica política y social. Y este, el libro del que le vamos a hablar hoy, 299 haikus, es su primer libro. Juan Manuel, ¿qué es un haiku? Bueno, un haiku es un poema de origen japonés que tiene una estructura de tres versos, donde el primero tiene 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero 5. Y esa combinación de 5, 7 y 5 aparentemente es complicada, en el sentido de que tienes que sintetizar mucho las expresiones que tratas de trasladar y reflejar en dicho haiku. Madre mía. Y luego el subtítulo es Rimas, coplillas, aforismos y alguna sentencia. Y en la portada del libro, por cierto, preciosa, hay una leyenda que cuando la lea parece que es simple, pero cuando la piensa un poco más dice, caramba, qué profundidad tiene. Primer derecho de cualquier trabajador, tener trabajo. Efectivamente, ese es el haiku de portada. Yo tengo una vena sindicalista que me viene de mis 40 años de militancia en la Unión General de Trabajadores, y quise reflejar un poco mi sentimiento respecto a la situación tan precaria por la que pasa muchísima gente en este país. Y ese primer derecho de cualquier trabajador, el tener trabajo, consideraba que es un referente un poco de mis sentimientos y de mi compromiso público durante muchísimos años. ¿Y por qué? ¿Cuándo descubres tú el haiku, que es algo muy complicado, pues escribir versos uno de 5, otro de 7 y otro de 5 sílabas? ¿Cuándo lo descubres y cuando tú lo descubres dices, y ahora voy a hacerlo yo? ¿Pero cómo lo descubres? Yo había leído alguno tiempo atrás, pero de estas cosas que lees someramente, sin prestarle atención, pero en un momento determinado, ya recién jubilado, pues yo me jubilé con 69 años y medio, quería haber llegado al tope a los 70, pero por unas circunstancias familiares me fue imposible, y ahí empecé a rebuscar, a leer y a seguir escribiendo un poco más en serio, ¿no? Porque hasta ahora lo único que escribía eran en publicaciones de periódicos de aquí de la provincia de Alicante, especialmente de aquí de Petrer y de Elda, que son dos ciudades zapateras. Y a partir de ese momento de la jubilación, ya tenía un poquito más de tiempo, y empecé a escribir haikus, medio en broma, medio en serio, pero después le cogí afición, y es que te diga, y llevo escrito cerca de 3.000. Lo que pasa es que de esos 3.000 publicables pueden ser unos 500, 600, que me gusten, que me satisfagan más. Otros son un poquito más de relleno, que no los voy a llevar nunca a ningún libro, pero bueno, quedan ahí por si algún día me viene la inspiración y puedo buscarle una cierta belleza a la hora de plasmarlos. Y no, normalmente cuando escribes un haiku, ¿sobre qué lo escribes o qué te inspira para escribir un haiku? No, me inspira cualquier momento, cualquier reflejo de cualquier cuestión
o simplemente la lectura de cualquier libro que en un momento determinado veo una expresión o una idea que considero brillante, que me es llamativa, y a partir de ese momento conecto un poco, digamos, mi capacidad creativa y trato de plasmarlo en un haiku. Lo que pasa es que el haiku es complicadísimo cuando tratas de buscar la belleza, porque encajar palabras todo el mundo sabemos, pero tratar de llegar a conseguir en algo tan corto reflejar una idea con cierta brillantez, si se me permite la petulancia, pues eso es más complicado. Y hay veces, tengo muchísimos aparcados, que no encuentro el cierre definitivo al haiku, porque lo importante es no ya plasmar la primera frase, sino el cierre. El cierre es lo complicado. Claro. Siempre tienes que tener a mano también buscar sinónimos y buscar alguna palabra referencial que no sea la misma, o incluso a veces escribiendo le das un giro absoluto al haiku y terminas de forma muy distinta a lo que en un principio querías plasmar. Por eso yo he tratado, que normalmente no se suele hacer en los haikus japoneses, yo he tratado de ponerle una especie de título a cada uno, porque eso le permite al lector centrarse más sobre la idea primitiva que yo quiero expresar a la hora de escribirlo. Es que yo he comprobado que, claro, yo fíjate que admiro mucho el tema de que un publicista en 20 segundos te pueda contar una historia, ¿no? Pero claro, Efectivamente. en tres frases, una de 5 sílabas, otra de 7 y otra de 5, enviar un mensaje, enviar un sentimiento, enviar, como tú dices aquí en el subtítulo, me parece bien, alguna sentencia. Ser capaz de que la otra persona la perciba, la entienda y sobre todo buscar estética, buscar belleza, me parece dificilísimo, ¿eh? Bueno, para mí ha sido un descubrimiento, tengo que decirlo con total claridad. Ha sido un descubrimiento porque yo estaba acostumbrado a escribir relatos, sobre todo de crítica política y social, y en esos relatos, pues claro, tienes mucho margen para poder expresar y darle giros a frases y a ideas y tratar de completarlas y demás. Pero el haiku, la gran dificultad que tiene precisamente es eso, es en algo tan simple, tan sencillo, o aparentemente tan simple y tan sencillo, tratar de plasmar una idea y darle cierta brillantez, redondearla en definitiva. Eso es lo complicado. En la sencillez está la belleza. Probablemente sí, en eso lo compartimos. Es que es tremendo, es tremendo, me parece genial. Cuando tú a la gente, cuando estás hablando con tus amigos y dices, no, mira, es que hoy he llegado tarde porque me he liado a escribir haikus y no conseguí acabar. Claro, ¿qué te dice la gente? La gente te dice, ¿qué es un haikus? Pero en primer lugar, tengo que decirte que yo suelo escribir casi siempre en mis horas de insomnio. Hay veces que se me han hecho las 4 de la mañana tratando de perfeccionar haikus. Más que de escribirlos, tratando de perfeccionarlos. Bien, es verdad que eso lo combino con lecturas y también con sudokus, que me gusta hacer sudokus. Sí, es que Y eso no se trato quita. siempre cuando se me hacen las tantas de la noche o casi de la madrugada, pues trato de dejar algo, digamos, que esté redondeado, no dejarlo a medias. Y claro, eso lleva su tiempo, lleva su trabajo y es una especie digamos, de actitud constante que tienes que tener para tratar al final de redondearlo. Me imagino que a la mayoría de los escritores les ocurrirá lo mismo cuando escriben novela o ensayo, que tratarán de plasmar lo que piensan, pero después vienen los retoques y más que los retoques, el darle, digamos, un rumbo adecuado a todo y tratar de cerrarlo con cierta armonía. Porque si no hay armonía, realmente los poemas poco transmiten. Oye, Poco transmiten. Yo tengo compañeros que escriben poemas, pero yo siempre se lo digo, tenéis que madurarlos, tenéis que dejarlos dormir y volver a retomarlos para tratar de alguna manera de completar esa idea que tú tienes, esa sensación, esa especie de imaginación trasladada al texto, dejarla redondeada, ¿no? Y es realmente es complicado a veces. los haikus no tienen rima. No tienen por qué tenerla. O sea No que es tienen por qué optativo. tenerla, porque, bueno, ya sería el colmo de la Claro, perfección por eso te el digo. llegar a conseguir en algo tan pequeño, tan corto,
llegar a conseguir una rima bien, bien estructurada. Fíjate, yo cuando ayer estuve cotillando sobre los haikus, salvando las distancias, que son muchas, pero en un principio me parecía muy complicado cuando en los orígenes del teatro las reglas que existían es que tenían que ceñirse al tiempo real, a un solo lugar, y digo, caramba, el meter una hora de obra y no poderte mover del tiempo real, de que realmente el tiempo fuera una hora, que el sitio fuera el mismo, y de alguna forma con esto me ocurre lo mismo, el limitar tanto lo veo tan complicado. Lo que pasa es que esto es como todo en la vida. Si tienes un golpe de inspiración, el golpe de inspiración te lo da hecho, ¿no? Pero realmente si quieres componerlo en base a una idea predeterminada, ahí sí que ya te pierdes mucho. Te pierdes hasta el extremo de que hay veces que es imposible y tienes que desistir de ello, ¿eh? Pero bueno, yo esto es como todos y además en mi libro, en la contraportada, invito a la gente a que escriba haikus, porque es un reto personal, pero al mismo tiempo cuando terminas uno y está bien estructurado, te produce una cierta satisfacción que te invita a seguir escribiéndolos. Es una pequeña droga, eso. Y yo invitaría a la gente a que probara, que intentara en su casa, en sus ratos de tranquilidad, o incluso gente que se desplaza en el tren o en autobús, que se pusiera a escribir en una agenda o en un papelito o en un pequeño blog algún haiku, que intentara completarlo. Ya verás la cantidad de gente que te llamaría para decirte, oye, he seguido esta propuesta y realmente es satisfactoria cuando la completas. Amigo, pues anímense, porque sí es cierto que en ocasiones no necesitas. Bueno, y tú también, Yo ¿eh? Tú también, antes de Navidades tienes que tener ya por lo menos 100 lo que escritos, pasa es que ¿eh? créeme que si tú conocieras mis limitaciones no me lo propondrías. Soy tremendamente Muy limitado. bien. Oye, mira, nos dice Paco Bonilla, buenos días, una maravilla los haikus cuando están bien escritos. Y estos, por los que he visto, lo están. Bueno, te puedo leer algunos si Pues, quieres. hombre, es que eso te lo iba a pedir seguro, pero antes ¿Ah, déjame que sí? te diga que estás recibiendo muchísimas felicitaciones por la portada, que realmente es muy bonita. Realmente muy Sí, bonita. la Oye, la léenos algún. portada. Dime, dime, perdona. ¿Te leo algo? Si no, que digo que la portada, que es preciosa. No, es muy bonita, es muy sencilla, pero es muy, muy significativa. ¿Y cómo se llama? Alexia Jorques. Alexia Jorques es La la dibujante, diseñadora. la diseñadora, Qué bonita. y realmente me envió dos y esta la cogí, pero a ojos cerrados. Y además coincidimos, toda la familia coincidimos en ponerla en la portada porque ya digo, es muy sencilla y de alguna manera significativa respecto a lo que es el origen de los haikus, el mundo japonés, tan aficionado a los cerezos. Qué bonito, qué bonito. Ya, nos dice Luis Manuel de Impulso Literario. Dice, Juan, ¿te atreves a hacer uno sobre la radio? Ah, pues Aquí mira, me lo apunto. aquí no Te perdona. lo enviaré con muchísimo gusto. Oye, Tengo que lee. enviarte un libro. Te voy a regalar un Joder, librito, te lo ¿eh? agradeceré un montón y así descubriré Y el mundo del haiku. ¿el qué? Sí. Que digo que Vamos a lo ver. leeré Aquí encantado. en la página 9, por Venga. ejemplo, he escrito lo siguiente. Esto es algo que me salió del corazón, porque yo tengo una cierta tendencia a recordar los momentos de mi niñez y de mi juventud. Y el haiku número 3, que lo he puesto aquí en la primera página, sueño mi niñez preñada de carencias y libertades. Lo llamo el inicio. Tengo que explicar que yo nací en el año 50. Y mi niñez, allá por el año 57, 58, 59, los niños jugábamos en la calle libremente, no había coches, nos íbamos donde nos daba la gana, aquí en Elda, al pantano. Bien, es verdad que carecíamos de casi todo. Yo no recuerdo que mi padre me hubiera podido comprar ni siquiera un balón de fútbol, algo que me apasionaba. Y por eso escribí este haiku, Sueño mi niñez, preñada de carencias y libertades. Pero, Ese, fíjate, dime. no, lo que dices tú, ¿estabas también carente de libertades o todo lo contrario, tenías la libertad de la calle?
No, los niños en la calle éramos felices. Teníamos una pandilla de amigos allí junto en el casco viejo, junto al castillo de Elda, y recorríamos todo el pueblo. Nosotros no teníamos ningún tipo de limitaciones, prácticamente no habían coches, las calles eran estrechas, de tierra, jugábamos a juego de canicas sobre todo y otro tipo de juegos, jugábamos algunas veces con balones de trapo, en fin. Pero sí es verdad que recorríamos todo el pueblo con plena libertad. Y además los padres tenían la absoluta seguridad de que vivíamos con arreglo a lo que nosotros nos gustaba hacer. Mi padre era maestro, quiero decirte que yo en casa tenía unas ciertas normas estrictas de funcionamiento, pero sin embargo, la calle era nuestra, la calle era de los niños. Cosa muy distinta de ahora y sobre todo de los que viven en grandes urbes. Ya lo creo, fíjate, yo llevo viviendo en Riaza, pues va camino de 4 años, yo soy de Madrid, he vivido siempre en Madrid, y es cierto que la libertad que tienes en la calle, la libertad que puedes proporcionar a tus hijos, la libertad que tienen los chavales, no es comparable, no es comparable. No es comparable. Y incluso la Muy gente bien. mayor, la gente mayor, la libertad que tiene para desplazarse, para moverse, para vivir en un Sí, centro rural también. como puede ser Riaza, no lo tiene ni muchísimo menos en una gran ciudad. Sí. Mira, hay otro que es una confesión, que lo tengo en la página 10, que este también me sale del alma. Soy un creyente de mis limitaciones y mi ignorancia. Repito, soy un creyente de mis limitaciones y mi ignorancia. Es decir, que tengo fe en todo aquello que desconozco, que es el gran problema que tenemos la mayoría de las personas cuando nos ponemos a meditar un poco sobre nuestro origen y nuestro más allá, donde probablemente nos encontraremos alguna vez. Esa es la gran duda siempre del ser humano, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? La verdad es que llevamos toda la vida pensando lo mismo y, de todas formas, ¿cuánta sabiduría hay en un pensamiento como eso? De alguna forma, a medida que eres consciente de todo lo que desconoces, es porque empieza a alcanzar cierto nivel de sabiduría. No, yo soy, también te confieso que yo, si hubiera tenido posibilidades, hubiera sido el eterno estudiante. A mí me gusta mucho aprender y sobre todo me apasionaba el mundo de la universidad. De hecho, pues tengo tres titulaciones universitarias y tengo otra a medias de empresariales que tuve que dejármela por cuestiones también particulares, por cuestiones familiares. Pero sí es verdad que el mundo del aprendizaje, de la enseñanza, te hace tener los pies en el suelo y darte cuenta de lo limitado que eres y de tu mundo desconocido, tu mundo de ignorancia que anida dentro de ti. Y ese fue el motivo por escribir este haiku. Qué bueno. Oye, nos pregunta, ahora no leerás otro más, porque a mí me están encantando. Luisma, nos vuelve a preguntar, ¿qué te han comentado tus alumnos sobre tus haikus? Bueno, yo ya me jubilé, espero que ahora yo me jubilé, pero sí es verdad que esta es otra de las cosas que también a mí me hubiera gustado continuar dando clases de matemáticas, porque yo disfrutaba mucho en el aula. Yo trataba de conjugar humanidades y matemáticas con mis alumnos, sobre todo de primero de bachiller, que ya tenían un inicio de madurez que les permitía valorar este tipo de cuestiones. Y la verdad es que siempre he combinado con ellos la parte de humanidades, la parte de lo que es la vida, de lo que es enfrentarse a retos, de superarlos, el de superar tus propios límites. Todo esto ha sido permanentemente un trabajo con ellos. Y de hecho, ahora el día 25 voy a presentar el libro aquí en Petrer. Me lo va a presentar precisamente la concejala de educación, que fue compañera mía en el instituto, y me lanzó un reto que he cogido. Y es que voy a tratar de enseñar a escribir haikus a los alumnos de la formación profesional básica, Qué bueno. porque son alumnos que tienen ciertas carencias y voy a tratar de incitarles para que escriban haikus y se animen a leer y a trasladar ideas al papel.
Fíjate, Pero claro, ahora no tengo mis alumnos, espero que vengan a la presentación muchos de ellos, claro. Seguro que encontrarás a muchos y algunos nuevos. Fíjate que con lo que me estabas contando estaba haciendo yo una reflexión que la voy a hacer en voz alta, y es que la gente, las personas de ciencias, como es tu caso, de alguna forma también os acercáis a las humanidades, mientras que al revés no suele ocurrir. La gente que es más de letras, que más de humanidades, les cuesta mucho el tema científico. Probablemente tengas razón en esto, y es verdad que yo he conocido muchísimos compañeros del ámbito de ciencias, ya de matemáticas o de física y química, que son unos enamorados de la filosofía y de la literatura, y de hecho, en definitiva, de las humanidades. Y bueno, yo sé que muchos de ellos también dentro de sus clases han intentado dar esas pinceladas cuando corresponde de ideas asociadas a lo que es la reflexión de qué somos como personas y cómo nos movemos por este mundo. Qué bueno. Efectivamente. ¿Qué te voy a decir? Que conste que yo leo lo que ponen, ¿eh? No, no es cosa mía. Porque aquí Luisma dice: tu hija es la escritora Verónica Martínez Amat, gran escritora, por cierto, y gran amiga. Y me pregunta: ¿has conseguido que escriba algún haiku? No, pero voy a tratar de convencerla. Sí, es verdad que ella es una gran escritora, sobre todo de novela histórica, aunque de novela en general, y que está siendo muy aceptada por el público lector, pero yo ojalá tuviera la capacidad de poder leer, perdón, poder escribir alguna novela o algún ensayo, pero creo que para eso me costaría muchísimo, sería un esfuerzo que hoy por hoy no soy capaz de llevar a cabo. Pero sí que la voy a pinchar de cuando en cuando para que escriba haikus, a ver si somos capaces de entre ella y yo escribir y publicar un librito, aunque sea modesto, pero vamos a intentarlo. Ah, le No me da acepto. la vida. No me da la vida. Le acepto el reto a Luisma. No me da la vida. Esa es una frase que yo digo también a mi hija con mucha frecuencia. No me da la vida. Qué bueno. Oye, léenos otro, anda. Mira, Que no está te voy a picando. leer uno Venga. precisamente relacionado con el mundo de la escritura. Ah, venga. Uno que también me salió a bote pronto y personalmente me gusta mucho también. Sueña el lector dialogar en silencio con el escritor. Lo repito. Sueña el lector dialogar en silencio con el escritor. Esa conexión que se produce entre lector y escritor en la intimidad del momento de la lectura, creo que queda bastante bien reflejado en este haiku. Qué bueno. Es que me parece sorprendente que con tan poco puedas contar tanto. Bueno, son golpes de inspiración, ¿eh? Quiero Sí, decirte que pero al final, pues uno va escribiendo y en un momento determinado, o va leyendo, y en un momento determinado, pues te viene ese golpe. antes Después, comentabas. lógicamente, hay que Sí, pulirlo, ¿eh? claro. Pero tú Mucho. antes comentabas que nos sugerías a cualquiera que íbamos en el autobús andando, yo qué sé, y en cualquier papelillo o cualquier cosa, y apuntáramos, Sí. hiciéramos un haikus, o al menos un inicio de haikus. ¿Eso también Sí, te sí. ocurre, eso también te ocurre a ti? Sí, yo llevo siempre en mi bolsillo de mi camisa, llevo un pequeño blog y lógicamente mi bolígrafo, y en un momento determinado se me ocurre algo. Incluso hay veces que me ha tocado parar el coche y anotarlo para que no se me olvidara y reemprender la marcha. De verdad te lo digo. Mira, Hay no. veces que te viene y bueno, la retentiva llega hasta donde llega y no siempre eres capaz de mantenerlo en tu cabeza. Así es que me salgo, escribo y vuelvo otra vez a la ruta. ¿Y Sí. qué rabia tienes cuando tienes una idea que dices: buah, esto no se me olvida porque es tan no sé qué, y a las 2 horas dices: caramba, ya no me acuerdo lo que era? ¿Qué rabia te da? Oye, no, Efectivamente. nos Y dicen. más ya los que hemos pasado los 40. Sí, bueno, aunque yo creo que con esto del COVID estamos todos muy tocados, ¿eh? Pero bueno, mira, nos dice Luisma que qué buena definición, y estoy de acuerdo, qué buena definición de la lectura de un libro. Y es que, Bueno, pues ¿verdad? tengo otro aquí delante A ver. que también os voy a trasladar a todos los quienes nos escuchan. Cada novela en el tic-tac del lector tiene su reloj. Repito, cada novela en el tic-tac del lector tiene su reloj. Esto es una metáfora, tiene un doble sentido. Por un lado, es el propio lector el que marca los ritmos de lectura.
Y en función de que te guste más o te guste menos, pues le dedicas más atención o menos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que es también el coger un libro, una novela, sobre todo, ponerte a leer y casi casi que pasarte la noche en blanco porque eres incapaz de dejártela por el camino. Pues sí, Este lo he seguro. titulado Acompasados. Acompasado. Pues seguro a ti te ha ocurrido si has leído la última de tu hija, de Verónica, de Lágrima de Sal. Realmente ocurre No, eso no lo que he tú. leído todavía. ¿No? No he O podido todavía, sea, ¿no te pero has bueno, leído la es última que novela de tu hija y yo pretendes solamente que ella leo cuando escriba realmente tengo necesidad de leer, ¿entiendes? haikus? Yo soy un lector muy, muy particular en ese aspecto. A mí me das un libro, por excelente que sea, y si no me siento motivado para leerlo en ese momento, prefiero dejarlo aparcado y cuando realmente me despierte el interés, en ese momento me pongo a leer. Pero no tardaré, antes de Navidades seguro que cae. Ya verás No, que cómo. me saca los fallos. Sí, también, también es verdad. Dice, mira, Soy muy crítico. nos dice Susana Gil, dice, madre mía, abre el apetito de escribir alguno. No, no, pero que Susana la Gil es animo muy buena y muy muchísimo, ¿eh? atrevida y seguro que lo consigue. Oye, ¿cuánto tiempo? Por cierto, le dediqué uno a mi hija, ¿eh? Sí, qué bien. A ver, Sí, pues lo voy a leer léenoslo. también. Venga. Espérate, que está aquí la página 140. De estas cosas que leo. Venga. Talento y pasión. La inspiración acude, nace la obra. Repito, talento y pasión. La inspiración acude, nace la obra. Qué Y bueno. esto es una verdad como un templo. Porque puedes tener talento, puedes tener pasión por escribir, pero si no acude la inspiración, te dedicas a juntar letras, a juntar palabras y poco más. Pero estas tres cuestiones, talento, pasión e inspiración, son imprescindibles para el nacimiento de cualquier obra literaria. Me imagino de cualquier obra artística, pero bueno, yo me muevo más en estos ámbitos. A ver, me preguntan cuánto tiempo te ha llevado escribir el haiku más complicado. No, no, el haiku más complicado está por terminar. Quiero decirte, tal como he comentado antes, tengo muchísimos escritos sin terminar, con ideas que a mí me llenan, que me gustaría completarlos, No consigues. pero no encuentro el enlace final. Es el gran problema. No encuentro, digamos, ese momento culmen donde tú terminas y te quedas satisfecho con ello. Sí es verdad que hay muchos de ellos que están rectificados tres, cuatro, cinco veces. O bien porque la palabra no te ha venido en ese momento, o bien porque no has encontrado un sinónimo adecuado, o bien porque, lógicamente, te has pasado de sílabas. Esto es frecuentísimo, que tienes una idea muy buena, pero te pasas de sílabas a la hora de cerrarlo. Y claro, no vas a hacer ninguna chapuza, tratas de perfeccionarlo. O sea, que alguna trampilla nunca Sí, te permites. sí es verdad, y esto también te lo digo, que hay veces que a las 4 de la mañana me he levantado porque me ha venido el cierre de uno de ellos. Después de estar acostado, dándole vueltas, me ha tocado levantarme, digo, porque es que si no, mañana por la mañana se me olvida, no encuentro el cierre. Y me he levantado y he puesto el ordenador, lo he cerrado, ya el haiku, y ya me he ido a dormir más tranquilo. Con la paz de haberlo terminado. Y me dice Sí. Valeriano de la calle, dice, en esa casa tiene que reinar la paz y la tranquilidad. Seguro que sí. Bueno, como en todas, a ratos. Como en todos lados, ¿verdad? Yo Como en todos lados. tengo un Dime. dicho de toda la vida de que cuando me preguntan, no, es que esta persona es muy buena, yo siempre digo, sí, cuando duerme. Sí, claro. Claro, gran verdad. Juan Manuel Martínez Albert, ha sido un placer de verdad el conocerte a ti, el conocer tu obra, 299 haikus, y te deseo todo lo mejor, un éxito que seguro que vas a tener el día 25 de noviembre en la presentación de este primero, y seguro que no será el último de tus libros, de verdad. Muy bien, saludos para todos quienes nos han escuchado. Muchas gracias a ti y animaros a todos a escribir haikus. A De verdad intentarlo. que es apasionante. Vamos a Y intentarlo. además, no lleva mucho esfuerzo, entiéndeme. Si lo coges y lo redondeas, la satisfacción es grandísima. Vamos a intentarlo. Y Muchas gracias. dile a Vero que lo empiece también ella. A ver.
Y tú letes un libro. Venga, un besote muy fuerte para los dos. Y gracias. Hasta luego. Amigos, no me digan que no ha sido curiosa la entrevista, no me digan que no ha sido interesante el aprender un poquito más. Porque claro, cuando hablamos de literatura hablamos de muchos estilos que todos conocemos, pero este del haiku es algo realmente sorprendente. Y lo que decía Juan Manuel, claro, para él quizás sea más fácil, que está al alcance de todos. Quizás no el escribir unos buenos haikus, pero sí al menos el intentarlo y el poder plasmar en muchas ocasiones sentimientos, sensaciones que nos cuesta mucho contarlo. Amigos, les dejamos. Mañana le veremos otra vez, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.